Tú no oyes los disparos, pero yo a mi gato le oigo roncar, ¿eh? Con los cascos. Y eso que son cascos que recogen todo el oído. Sí, es... Pues está. Bueno, esta vez no te protesta como el otro día. No, porque hoy le he hecho sufrir un poco, porque se ha portado mal. Así que está cansado. Se ha portado mal, ¿eh? Sí, me tiró todo el tupper de con los huesos del conejo. Así que no le he estado dejando ir a la cama y cada vez que subía estaba llorando. Ahora está cansado. De tanto llorar está cansado. Sí. Nada, A ver, a ver, a ver, a ver. Te iba a decir, te tienes que matar. Esto no puede salir en el vídeo. Lo que he dicho. Maltrato animal. Sí, pues ahora lo paso yo. Por el gato. Vale. Uy, Dios, pero qué de tornados hay ahí, ¿no? Sí, no. Wow. Echa para atrás, echa para atrás. Anticipad los golpes. Uy, que viene. Venga. A ver. Como no te metas entre esos dos. No, no, para izquierda, 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 izquierda. Uf, se quitó. Sí, qué suerte que se ha quitado. Y Kate, buen manejo, o navegación, o como quieras llamarlo. Pues nada, se va a quedar. Se va a quedar el video. A menos de que pongas música de fondo. Estamos cerca, esos son torres. Una foto así como los Simpsons, ¿no? Tenemos problemas de conexión. Ajá, algo así. ¿Montado en una especie de tren? Pues mejor, así lo devolveremos al hangar. Aparcado de jodida madre. El cohete apunta en la dirección equivocada. Ay, sí. Para eso sirve la plataforma. Ahora sí que habrá que ir mirando cuál será el siguiente juego. Coge del otro lado y vamos a entrar ahí. ¿Cuál fue ese que me dijiste de zombies? El State of Face, ¿no? O algo así era, ¿no? Ah, sí, State of Decay. Vale, ahora cómo encendemos esta cosa. Ese se puede mirar también, el de los zombies, el de Zombie Army. Se me ha ido el botón en que pensaba que tenía esto otro. Ah, digo yo, ¿has visto algún enemigo? Sí, y no, enemigos hay, lo que pasa que era para probar si eran enemigos o no. Sí. Vale. ¿Cuántas mejoras tenemos? 8. Vale. Sí, lo que pasa que igual habría que mirar el 2, ¿no? Porque el 1 ya está un poquito viejillo. El State of... Sí, es el State of Decay, el 2, claro. Habrá que ver si rebaja, porque la última vez no rebajó. No sé qué pasa con las rebajas. Las vi un poco más apagadas. Yo voy a volar otro, tranquilo. ¡Nos han visto! ¡Ya sabéis qué hacer, Delta! ¡Delta, la siento! ¡Reacción! Hostia, vaya machacada. Nada, volvemos a... lo que pasa es que no teníamos la invisibilidad y no quería esperar tampoco. Ya. Coge del otro lado y vamos a entrar ahí. Estando el PC mal, renderiza más rápido que cuando estaba bien, increíble. Vale, ahora cómo entendemos esta cosa. Me sorprende. Perfecto. Cuando me digáis. Ponlo cuando quieras. Me oculto aquí, me oculto aquí. Uf. No me Si ponemos invisible. ¡Viene por detrás! Sí. Vale. No, no se ha visto. No, cuidado, no te vengas muy para acá, que hay uno, mira. Vale, ya. Perfecto. Me escondo. ¡Nos han visto! ¿Qué coño ha pasado? Nada, el estío me ha visto a mí, supongo. No, no lo digo porque hubieras muerto tú, sino porque de repente yo estaba escondido, pero estaba en mitad del pasillo. ¿Cómo has escondido en mitad del pasillo? No sé, no, me había escondido detrás de un sitio, pero de repente estaba en mitad del pasillo. Vale. A ver,
Nos damos, ¿eh? Vale. Jack, camuflaje. Mierda. Uf. Pues el bastión viene para mí, seguramente. No, pero no te ve. Está ciego como un topo. ¿Seguro? Mira dónde estoy, ¿eh? Ah, pues no, sí. Que... Mira. Qué tonto es. Vale, a ver, si no me ve... Vale, iba a decir, si no me ve, malo, ¿eh? Me pongo en medio. No te preocupes. Espera, no dispares, no dispares. Vale. Nos ayuda él. Qué buena mierda, no se me había olvidado que este tenía una... Retardo, pero vamos. ¡Hostia! Madre mía, ven para acá. Sí, cuidado, que, cuidado, ya se ha... Ya se ha puesto bien. Sí. Igual habría que quitarle un poquito de vida antes de controlarle. ¿Por qué le he dado a ese botón sin querer? No te ha visto de milagro. ¡Pero que le he dado al círculo, hijo puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Sácomelo, huevos! Pues te maté, por tonto. O sea, no me parece justo, tío. ¡Otro espión! ¡Genial! ¿Qué cojones? Échate para atrás. Vale, muerto. Es mío, por favor. ¡Viene un Warden! Vale. Ven aquí. Piratéale cuando puedas, ¿eh? Sí, ahora enseguida. Piratéale tú para que tengas tú la... Ah, bueno, no, ya la voy a piratear yo. Sí, porque yo no tengo puesta la habilidad puesta. Has cogido la grande, ¿no? De por aquí, ¿no? Sí. Vale. ¡Ja, ja!
han servido ¿qué? Las bombas estas que había aquí. Plataforma despejada. Venga, vamos a dar la Dios vuelta mío. A ese tren. Esa es buena esa. A ver, pues ha sido buen final, ¿eh? Sí, sí, sí. He dicho, uy, he dicho además, uy, bombas. Bueno, combustible o cajas rojas, como dicen. Ay, trituradora. Bien, viene de perlas. Esa sí me gusta. ¿La escopeta? Sí. Sí, he usado un par de balas con ¿alguien una... ¿Alguien puede ayudarme con esto? Para quitarle el lo tiene, el casco. Aquí tiene que haber mejoras fijísimo. A mí me parece una sala de control. Accedamos a los controles. Seguro que por aquí hay mejoras. Sí, ahí tienes para un coleccionable. Jack, que ese tren quede orientado hacia el hangar. Ah, vale, ¿qué eras tú? Ven aquí, mejora. Ups. Ah, mira. ¿La cogiste? Sí, se ha ido cogiendo. Maravilloso. Ya solo nos queda volver al hangar. Ah, supongo que ese tren nos lleva ventaja. Mierda. Vamos, lo alcanzaremos en el esquife. Oh, pues menos mal que lo ha cogido, ¿eh? Pues sí. Se va el tren, vamos corriendo al esquife. David, va a pasar por la tormenta otra vez, si es que hay. Vale, todos vamos, aguantar. Vamos. Allá esto vamos. Va a ser más divertido. ¿Por qué siempre se va todo sin nosotros? Paduk, Bert, el cohete está en un tren dirección al hangar. Espera, ¿qué? No lo conseguirá. Primero hay que bajar el puente. ¿Tu gente no puede hacerlo? Ya no están allí. Joder. ¿Por qué habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente? Pero si el puente lo bajamos, ¿no? Da igual. No, no, le subimos. Ah. ¿Dónde vas? Pues ¿para dónde hay que ir ahora? Hay que seguir la vía. ¿Eh? Ah, vale. No. Ha sido un fallo técnico. ¡Prisa, joder! ¡Con más ganas! Ya has oído, ¿no? Me da que no llegamos, ¿eh? Porque nos ha cogido hay mucha ventaja. Hay que volver a los controles del puente. ¡Deprisa! ¿Qué te crees que hago? Ahí va. ¡Oh! Iba a decir, ¡oh! ¿Cómo la pasaras? O sea, la primera vale. Te ha ayudado el cristal. Pero la segunda. Es que ha sido un fallo técnico. Digo, igual hay que hacer un atajo para algún lado. Para ir al puente antes de que llegue el bicho este. Vale, todos, aguantad. Allá vamos. Aquí en el mapa. Bueno, claro, cada vez que nos morimos, el mapa se oscurece, así que. El cohete está en un tren dirección al hangar. Espera, ¿qué? Yo con esto no puedo hacer nada, simplemente señalizar. ¿Tu gente no puede hacerlo? Ya no están allí. ¿Por qué habéis mandado el tren de vuelta sin bajar el puente? Porque no. No. Da igual, lo bajaremos nosotros mismos. Pues ya podrían haberlo bajado una vez pasados nosotros, la verdad. Hay que volver a los controles del puente, deprisa. No jodas. ¿Qué te crees que hago? Izquierda. Ay. Por los pelos, ¿eh? Sí, ahora derecha, si no te pilla la... Mierda. No te preocupes. Deprisa, joder, con más ganas. La verdad que no sé dónde está. Hostia, nos saca ventaja, ¿eh? Vale, todo recto, todo recto, todo recto hacia. Bueno, todo recto, todo recto. Tú todo recto, todo lo recto que puedas. Tienes que esquivar. Vamos a perder el cohete si no llegamos al control del puente. Pasa por detrás de esto. ¡Holo! Ahí está el puente. Ahí está el hay puente. Hay como cuatro tornados delante mío, ¿eh? O sea. Pues yo solo veía uno. ¡Ay, Dios! El tren va a llegar antes al puente. No sé dónde está el tren, pero... Tenemos aquí el puente.
Además, pasa la zona rápidamente. ¿Para qué? ¿Cinemática o qué tiene que pasar aquí? Corre más, corre más. Allí está la caseta de control, acércanos. Aparca, aparca. Muy bien, vamos. Podía bajarse más rápido, hombre. ¡Corre! ¡El enjambre! ¡A buenas horas! ¡Estar de puta coña! ¡Encima! ¡No es que el tiempo corra, colega! ¡Es que va a explotar! ¡Vamos! ¡Estoy por delante! ¡Voy a bajarlo! Sí, con un... Los controles... Los controles están rotos. ¡No! Los controles están rotos. Vale. ¿Cómo los controles están rotos? Pues está ahí destrozado los controles. Ajá. ¿Solo es ese? ¿El que es controlado? ¿Solo está ese? Sí, solo está el que hemos controlado, por suerte. No habrá que matarle, ¿no? En vez de controlarle. Bueno. ¡No! ¡Los controles están destrozados! Había que matarles. Entonces lo bajamos a la antigua. ¿Cómo? Pues sí. ¡Ay, Dios! Vale, está ahí. ¿A qué tengo que dispararle? A esa abrazadera. Eso lo bajará. ¡Demasiado tarde! ¡Ya llega el tren! ¡No! Bueno, al menos hemos visto cuál es el final alternativo, sí, del juego. No, hay que matarle. Cara, nosotros no lo hemos matado. Uy, qué bien, estamos aquí. Ah, tienes que estar de puta coña. Acabad con ellos, el tiempo corre. No es que el tiempo corra, colega. Es que va a explotar. ¡Camuflaje! ¡Los controles están destrozados! Pues entonces lo bajamos a la antigua. Tiene que haber otro, vale. ¿Eh? ¿A qué tengo que dispararle? A esa abrazadera. Eso lo bajará. Pero si no llegan. Ya viene el tren. Vale. Listo, ya baja. Madre de Dios. Ha estado muy... ¿Qué cojones? ¡Mierda! ¡Minions! ¡Esto no ha terminado! ¡El enjambre! ¡Vamos, Delta! ¡A por ellos! ¡Apuntad bien! ¡Tenemos un Pouncer! ¡Oh, Pouncer! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Una trampa de la... Joder, de verdad, qué mala pata. ¡Que soy yo! ¡Ah, por el culo! ¡Qué dolor!
el último. Todo bien por aquí. Vale. Buenas noticias, chavales. Mis exploradores me han informado de que el tren con el cohete ha entrado en el hangar sano y salvo. Me alegra oírlo, Padu. Lo que significa que todo está listo para el montaje. Volved al hangar y lanzad el cohete. Será un placer, Paduk. Gracias. Cambio y corto. Llámese este agujero de mierda de memoria. Ah, lo mismo digo. Acabemos y volvamos a casa. Parece que se termina el episodio este, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya está, será el final. Que todavía tiene que quedar algo épico, ¿eh? Seguro. O un bicho grande o algo por el estilo. Que será el cuarto acto, lo más seguro. No, me refiero a antes de que acabe. Ah, igual hago un boss. Sí. O sea, no creo que acabe yendo a la base y ya. Pero... Bueno, igual más que un boss, una emboscada de estas grandes. Que hay que proteger la zona. ¿Hay que ir aquí? No sé. Pues creo que sí. Sí, hay que ir ahí arriba. Hangar de cohetes. Hay que bajar aquí. Puede que me haya quejado un poquito. O mucho. O mucho. Gracias, Dale. Pero la verdad es que me lo he pasado en grande con todo esto. En resumen, un 8 de 10. Repetiría la experiencia. Pues para nosotros no ha estado tan mal tenerte con nosotros. Ah, pues bien. Oye, me vale. Uy, ¿todavía estaban aquí las armas de la última jugada? Hostia, mira, un francotirador tienes ahí. No está mal. Bien. Por si acaso. Sí, sí, por si acaso. Igual es que hay que aguantar, ¿eh? Porque estas torretas no las hemos usado para nada. Sí, sí las usamos. Sí, joder, no me acuerdo. ¿Las que están mirando para el fondo? Sí. Vas a abandonar el desierto y no podrás volver. Ah, vale. Pues nada. Hay que acabar con esto. Pues nada, no hay jefe ni emboscada. Bueno, ojo. No volvemos al desierto. Pero estamos todavía en la pantalla. Dejo instrucciones que quería que te leyese. Y cito. Entra. Inicia el procedimiento de ensamblaje del cohete. Lanza el cohete y reza para que esos satélites hablen con los nuestros. Fin de la cita. Espera un momento. ¿Has dicho rezar? ¿Qué quieres de mí? Si apenas sé encender un ordenador, pulsa el botón y a ver qué pasa. Vaya, empiezo a entender por qué nunca lanzó el cohete. Por aquí hemos estado, así que no creo que tenga que haber nada. Sí, no, esto no creo que... Aquí es donde andabas raro. Sí. Muy raro. Me parece que ya no te pasa, ¿eh? No, ahora no. Aquí estamos, el cohete preferido de todos. Bajemos a la plataforma y movamos una palanca. Sí, y a ver qué pasa. Vale, está aquí, ¿no? Vamos a ver. Padu, están montando nuestro cohete. ¡Cuidado! ¡Aquí hay un puñetero raptor! Este será el jefe, seguramente. ¡Hola! Lo aquí he liado. ¡Hijo de puta! Creo que lo ha hecho a propósito. ¿A quién le importa? ¡Hay que volver a colocar la ojiva! ¿Por dónde se va? ¿Por aquí abajo? No sé si será por arriba. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! Es por aquí, es por aquí. ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Ya llego! ¡Que me come! ¡Mierda! ¡Me han dado! Vale, yo le disparo desde aquí, pero... Me está llevando a su guarida. Le va a hacer cositas otakus sudorosas, como diría la gente. Pero bueno, ¿quién me ha golpeado ahora?
Hay dos raptores, ¿eh? Ah, que hay dos. Sí. Yo, físico, cuerpo a cuerpo, soy un berserker. Joder, toda la vida que te he quitado, ¿qué, chaval? Vaya. He ido muy en plan... ya sabes, momento épico del personaje que se va a morir. Sí, no, ya te veo que... Vale. Espera, hay que ir para allá. Esto le quita mucha vida, así que voy a aprovechar. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! ¡Necesito ayuda ya! Ven, ven, baja. ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Voy para allá! A ti te mata un golpe, ¿verdad? ¿No? A mí me mete un golpe. Es que ahora no ha bajado, es muy cabrón. O sea, no veo ni el disparo. Solo escucho el ruido y ya estoy... Estás acojonado y dando vueltas. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! Hostia, es que... Oh, o sea, a mí también llego me ahora deja, mismo. Aguanta. Un golpe, ¿eh? ¡Que alguien me ayude! Quiero cortarle físicamente... ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Jodes! ¡Te mueres! ¿Cómo va a morir? ¡Ah, toma por culo! ¡No me jodas! Sí, están saliendo más por ahí arriba. Vale, tres estiones. Piratea uno, ¿eh? ¿Pirateado? Ah, no. Le cegué. ¿Qué están yendo por mí? ¡Me han dado! ¡Piérdete, me dice! ¡Me han dado! No van a venir. Nada. ¡Levántame! ¡Hostia, muerte especial! ¡Hola! ¿Qué? Nada, me ha cogido, me ha aplastado la cabeza. Vale. Literalmente, ya. Suerte que esto solo hago la primera vez que lo intentamos, o las dos primeras, y luego ya hasta que... Sí. Luego ya eso. Vale. Bueno, Godzilla contra Kong, ¿quién va a ganar? Me echa Godzilla. ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! ¿Qué? ¿Sabes algo? No, yo me imagino que ganará King Kong. A ver, mentira. No se llama King Kong todavía, se llama Kong, ¿vale? El título de rey todavía no lo tiene. Pues caras, lo conseguirá matando a Godzilla. Sabes que no puede matarle, ¿no? Contrato con Toho. Bueno, venciéndole. Sí, bueno. Aunque bueno, hay gente que dice, sí puede matarle, el contrato da por culo. A ver, yo también dije esa teoría, que como Kong no se llama King Kong, pues le tiene que vencer, de alguna manera. Lo que sí que había oído, una manera de cómo ganarle, pero me pareció un poco absurda. Bueno, no ganarle, pero... De sentir que gana. Mira, yo te diría por qué creo que va a ganar King Kong. ¿Por qué? Porque King Kong representa América. Efectivamente. La película es americana. Eso también lo dije yo, ¿eh? El problema es que más de la mitad de los fans son de Godzilla o de Kong. Y lo peor de todo, lo que más miedo me da es el director, que es el que hizo Death Note de Netflix. Y dijo, yo quiero hacer Godzilla malo. Y Legendary le dijo, no puedes hacer Godzilla malo. Y al final al final va a salir con la suya, seguro. Sí.
coman toda la cabeza. ¿Has visto? Has empezado a hablar de Godzilla contra Kong y me he venido arriba. Ya, he dicho, tenemos que más pasarlo de alguna manera. No, pues sí, además había oído la manera más ridícula de que Kong fuese rey. O sea, que se empezaba a llamar King Kong. Y, a ver si carga, vale. Y era el hecho de que Godzilla iba a ganar a Kong, ¿vale? Kate, tenemos que subir a los iba a ganar. Vamos. Jack, alinea este vale, hasta ahí bien, dije uno. Sí. Hasta ahí bien. La cuestión es que justo cuando le ganaba iba a aparecer Mecha Godzilla. Muy bien, volvemos a estar en y... marcha. Pues subid a ese cohete, podéis llevarlo hasta la plataforma. Espera, que hablen estos. Y bueno, y Mecha Godzilla, ahora cuando aparecía, le va a dejar medio muerto a Godzilla, ¿no? Ajá. Entonces Kong se levanta y vence a Mecha Godzilla y le roba el título de rey. Que me parece absurdo porque realmente no ha ganado Kong, pero bueno. Se acercan, ya. Es una manera un poco absurda de darle el título de rey a alguien que no ha ganado al rey. O sea... Mi madre se llama Marta, ¿no? Trampa eléctrica. Bueno, está la broma esa de salva a Mothra, a la polilla. El nombre de la polilla, salva a Mothra, y dice Godzilla, ¿por qué has dicho ese nombre? Sí. Esta película no va a contentar a alguien, eso está claro. Esta película no va a contentar, va a enfadar a alguien. Hombre, tiene toda la pinta. Vale, aquí estamos. Parece que estos animales llegan así. Parece que estos animales. Bueno, para ser nosotros, no ha salido tan. ¡Holo! ¡No, el cabrón! Como que no, el cabrón. Ahora que me has salvado por primera vez, no te mueres, ¿eh? Joder. Faz. Tío. Gracias. Estoy conmovido por tu gratitud, de verdad. Pero te recuerdo que estoy colgando de un condenado tren. Ah, claro, vale. Pero vamos, en teoría eso no va a contentar a la gente. Yo, a ver, si me vencen a Godzilla, si lo hacen con cabeza, si es una derrota coherente, a mí no me molesta. Pero tiene que ser una derrota coherente. O sea, no me vale que el poder del guión derrote a Godzilla solo porque, pues no sé, Kong representa América, Kong sea un monito y pitos y plotas. Vale, cohete entregado. ¿Y ahora? Ahora hay que ponerlo en posición. Manualmente, al parecer. Tenemos que encontrar la sala de control. Sí, pero... iniciar el lanzamiento. ¿Qué? Y luego de vuelta a la base. Oh, madre mía. Si alguien llega a decirme lo que se curra con vosotros. Pero nada, David, ya sabemos en este canal que tú eres Team Kong, ¿eh? Ya lo sabemos, ¿eh? Sí, yo prefiero a Kong. ¿Cómo que prefieres a Kong? Ahora mismo borro todos los vídeos. Está claro que cuando la URI diseñó esto, no tenía una interfaz de Jack en mente. Jack, adelante. No te cortes. También me hizo gracia porque hace poco vi un vídeo en el que uno decía que Kong es... como lo comparaban con Deku, ¿no? Dice que el poder del guión tiene que darle poder al protagonista porque el enemigo está OP. No sé exactamente por qué decía eso de Deku, pero... Sigue siendo muy extraño. Sí. Gracias. Supuse que se lo dijeron, quiere decir que ahora en el manga tiene que haber uno que es bastante poderoso. Sí. Pues ya está. Un cohete listo para lanzar. Paduk, necesito que traduzcas esto.
Espera, ¿has iniciado el lanzamiento? Ha sido robot. Puede. Pues salid, y ahora mismo. Vale. ¡Vamos, vamos! ¡Ve aquí abajo! ¿Y? Ah, hay que correr. Abre, sí, sí, hay que correr. Vale, yo estaba quietecito. ¡Vamos, vamos! Vale, ya está. Todo controlado. A ver, algo tiene que pasar. Estoy yendo demasiado mal. Vale. ¿Qué cojones es eso? ¡Cuidado! ¡Cochira! ¡Cochira! ¿Ves, David? ¿Por qué tuviste que hablar mal de Cochira? ¡Estamos atrapados! ¡Hay que hacer que se suelte! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué coño es un espíritu? ¡Matarlo! ¡Las aperturas! ¡Las aperturas! ¡Genial! ¡Hay sanguijuelas en las aperturas! Vale, las aperturas... hay que buscarlas. Ah, vale. ¡Déjalo ya! ¡Ahí, apuntado a la abertura! ¡Se suelta! ¡Mierda! ¡Balas, balas! Sí, porque estoy... Sí, yo me cojo las otras. ¡Dad a los espiráculos mientras están abiertos! ¿Cuál se abre? ¿Cuál se abre? Que no lo veo. Vale. ¡Ojo, sanguijuela! ¡Uy, Dios! ¡Tiene que volver a soltar! Vale. Tengo, como 6 tiros de lanzagranadas. Avísame justo cuál se abre. Y, vale. Y de un tiro. Está dando la vuelta otra vez. ¡Dad a los espiráculos mientras están abiertos! Creo que se abre muy fuerte. Sí, vale. Ahí, apuntada a la abertura. Vamos a ver cuál se abre. ¡Tiene que volver a soltarlo! Atrás ahora, creo. ¡Otro! ¡Cuidado con la sanguijuela! No. Ahora el de atrás. ¡Nos va a aplastar! ¡El espiráculo! Ya sé cuáles se abren en el orden. Sí, no, el problema es las sanguijuelas. Me dejan tocado cuando explotan. Ya, no. Ya tengo la solución. ¡Sanguijuelas! ¡Qué cabrón! Bueno, se va. ¡Tiene que volver a soltarlo! ¿Se ha abierto el de atrás? ¡Ha cambiado! ¡Solo queda uno! Sí, ha cambiado, ha cambiado. ¡Nos va a aplastar! ¡Ojos aquí fuera! ¡Ya lo conseguimos! ¿Y cómo bajamos? Gracias por la ayuda, Jack. ¡Vamos, vamos! ¿Por dónde? Se nos acaba el tiempo. ¡Mierda! ¡Aún no ha terminado! ¡No nos quiere a nosotros! ¡Quiere el cohete! ¡Una escotilla! ¡Claro! ¡Tiene radiación! ¡Tiene el cohete! ¡Intenta detener el lanzamiento! ¡Dadle donde duele! A ver cuál abre. Este abre. El que está detrás de la columna. ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡Mierda! ¡Un tío, una bandada! Joder, pues sí que tiene cosas el tío este. Esperemos que no lo abra tan rápido el otro. ¡Espiráculo abierto! ¡Funciona! ¡Sigamos con otro! Necesito balas. ¡Buscad una abertura y disparad! Bueno. ¡El último! Sí. El robot está estropeado. Que alguien eche un vistazo. Perfecto. ¡Está soltando el cohete! Vaya. ¡Mierda! Tío. ¡Hora de bajar de la puñetera, ¿sí? Torre! ¡Venga!
¿Me ayudas? ¿Me puede ayudar? Tengo un problemita un poquito grande. O sea, literalmente... Es que encima hay una valla. Vale, literalmente... ¿No había un botón de agacharse? ¿Cuál era el botón de agacharse? Ay, Dios. Voy a mirar a ver. Puse el botón que no debía. Bien, allá vamos. Vale, perfecto. ¿Qué? Que digo perfecto porque estoy ahí. Vale, mejor. Bueno, creo, estoy viendo una cinemática. ¿Mejor o peor? Igual hubieras preferido quedarte atrás. Depende. Vamos a enfrentar al mismísimo Godzilla, así que... ¿Todos bien? Gritad si estáis muertos. Sí, pero estamos bajo los malditos botones. Tenemos que salir de aquí. ¡Hijo de puta! ¡Atrás! Hay que correr, no, no hay que correr. ¿Lenguas? ¿Ahora tenemos lenguas? ¡Que no se acerquen! ¡Estamos atrapados con eso! ¡Necesitamos salir! ¡Ay, Dios! ¡Viene Cage! ¡Disparad! Los dos, o sea, nos ha pillado los dos a la vez, ¿eh? Sí, también a ti. Sí, sí, además has entrado antes que yo al estómago. ¿Tenemos lenguas? ¡Que no se acerquen! ¡Estamos atrapados con eso! ¡Necesitamos salir! Me recuerda, o sea... Fuera coña de lo de Godzilla, pero me recuerda más a lo de a los de la película Temblores. Sí, bueno, es verdad. Literalmente, por lo de las lenguas. ¡Me pilla! ¿Lo salve, no? Sí, creo que sí. ¿Qué se retira? ¡Es hora de irse! Es muy clavado el diseño también. ¡No he dicho nada! ¡Nuestra salida! ¡Posición bloquea el camino! Pues sigamos cabreándolo. ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡Apuntad a la lengua! ¡No me pillas! A ver si gasto todas estas balas porque... ¡JD! ¡Apunta a la lengua! ¡Mierda! ¡Salvado! ¡Centrad el fuego en la lengua! ¡Que se lo come! ¡Tiene Cake! ¡Disparad! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Esa ha ido por mí! ¡No puede ser! Está haciendo buena esta pelea, ¿eh? ¡Sí! ¡Tiro disparada a la lengua! ¡Se salvó! Y es salvo. En algún momento tendré que levantar la pata ya. ¡Se retira! ¡No! ¡Eso nada! ¡Mierda! ¡Allá va el cohete! ¡Salida desbloqueada! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Coge el arma, coge el arma. ¡Mierda! ¡Te ha pillado! Sí. ¡Seguid! Te has salvado porque he llegado yo, ¿eh? No, no, me ha puesto el escudo. Ah, vale. Una
distancia segura? ¡Sigue corriendo! ¡Da igual, lo descubrimos! ¡No lo conseguiremos! Muy bien, niños, al autobús. ¡Spaduk! ¡Vámonos ya! Joder, el cabrón la pasa mal, ¿eh? Venga, es hora de volver a salvarte. Espera, ¿llevas la cuenta? ¡Listo! Resident Evil. Un poquito, la verdad. Siempre acaban con un helicóptero lleno al horizonte. Vale. Na 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 na. Ah, ah, ahora es cuando aparece el titán colosal. Sí. ¿Habéis visto el último capítulo? ¿Ya ha salido? Ah, malditos controles de la CGO. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, la Gaby estaba muy loca. La niña esa. De los, sí, del bando enemigo. Esto es Nueva Efira, hogar de industrialistas, tecnofascistas, reaccionarios y cobardes. Sí, y también hay comida, agua limpia y duchas. Ah, ya ves tú. Bienvenidos a casa, Delta. Venid a mi taller. Mandaré a alguien a por las balizas. Entendido, Bert. Ya vamos. Nada, ¿para qué una ducha? Si ya no nos estamos duchando lo suficiente. Tú primero. Oye, gracias por venir. No tienes que agradecérmelo. Oh, ¿el grupo vuelve a estar unido? Si queréis, saco una foto para el álbum. Eres un imbécil. Oh, sé que soy fascinante. Contrólate, das vergüenza ajena. ¿Y cómo va? ¿Ya conectan los satélites? Bueno, parece que van a irse a tomar algo. Muy bien, chicos, acercaos. Y ahora, observad. Buena demostración, Bert, pero ¿va a funcionar? Para saberlo, habrá que hacer una prueba. Nada de pruebas. Busquemos un objetivo real. Si seleccionamos objetivos, ¿no debería estar presente alguna autoridad militar? Eres Faz, ¿verdad? Sí, sí. Cierra el pico, Faz. Señor. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar, en un Nexus. Un lugar vulnerable. Vale, ¿cómo lo encontramos? Puede que ya sepas dónde está. ¿Cómo iba a saberlo? Mira, voy a decirte la verdad. Cuando estabas fuera, Jin no paraba de insistir en que había que volver a conectarte a la mente colmena. Perdona, ¿qué? No te preocupes, yo ya la disuadí. Pero ahora necesito que intentes recordar esa visión. Y con detalle. ¿Hay algo que pueda ayudarnos? No, o sea... Bueno, creo que no. Nosotros nos encargamos, sargento. Disculpa, ¿nadie sabe llamar? Soy la primera ministra, a mí no me hace falta. Pues no estoy de acuerdo. Jin, te lo he dicho, eso no va a pasar. ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta que lo que me vinculaba a la mente colmena murió, y que lo matamos nosotros de nada, y teniendo en cuenta que no me fío de ti para nada, voy a pasar. Arréstala. ¿Cómo? Jin, ¿qué haces? Señora.
Por cierto, había un negro de más, ¿no? O me ha parecido a mí. Sí, parece que sí. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. Cámara 10. ¡Oh, joder! Están aquí. Entonces saldremos ahí. Sí, vale, ya lo pillo. Ayúdanos a acabar con esto. ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees que he estado haciendo? Ahora vamos con Marcus, ya no viene el cabrón. Delta, acercaos. Dime que tienes un plan. Sí, es una baliza de apuntado. No te jode. Nosotros las hemos traído de Vasgar. Un respiro, teniente. Solo trabajo aquí. Tenemos que colocar estas cosas por toda la ciudad vieja. Colifas tienen las suyas. Oye, ¿y dónde colocamos la baliza? En la barricada este. Una vez en su sitio, tendréis un martillo funcional y podréis empezar a golpear. ¿Entendido? Claro. Mira, no voy a mentir. Las cosas se han puesto muy feas por ahí. Nosotros nos cuidamos, como siempre. Bueno, yo creo que ya lo dejamos por aquí, ¿no?